Tren Maya, reporte de avances 24 de enero de 2022. En el tramo 1, avanza la fabricación de durmientes en la planta instalada en el Triunfo Balancán, la cual generará 330 empleos y es de nueva generación traída desde China específicamente para el proyecto del Tren Maya. Se estima que la producción máxima se alcance en el próximo mes de mayo, con una producción de 1.500 durmientes por día. Los materiales como acero, grava y arena son comprados a proveedores nacionales. En el tramo 2 se lleva a cabo la canalización de poliducto para la fibra óptica en Cobén, Campeche, mientras en Pomuch se realizan trabajos de tendido y conformación del terraplén. En el tramo 3 avanza la construcción de pasos vehiculares. En Becal, Campeche, se conforma la superficie de rodamiento por donde pasarán los vehículos, mientras que en Maxcanuy, Yucatán, se ejecuta la etapa de cimentación. En el tramo 4 continúa el avance de la autopista y la vía férrea. Esta semana se colocó un primer tendido de vías para la llegada y movimiento de máquinas balasteras. Se trata de las primeras pruebas de resistencia para durmientes, así como para la colocación de vías definitivas, balasto y sujeciones. En Pisté, Yucatán, iniciaron los trabajos para la reubicación, construcción y modernización de la nueva intersección que conectará al poblado con la Plaza de Servicios Chichen Itzá y su edificio administrativo. También se ha dado apertura al tránsito vehicular en la nueva autopista de 4 carriles que se construye lateral al paso del tren, con lo cual se brinda mayor seguridad y menor tiempo a sus traslados a quienes viajan en la carretera Mérida-Cancún. En el tramo 5 inició el reconocimiento de terrenos en la zona de Bahía Príncipe. Además, concluyó la entrega de rieles para el tramo 5 Sur e inició el suministro en el tramo 5 Norte. A partir del diálogo y el acuerdo, se determinó que en el tramo 5, el Tren Maya transite sin pasar por la zona urbana de Playa del Carmen para no afectar a terceros ni la actividad económica de la región. Ya son más de 90.000 los empleos generados por el proyecto del Tren Maya en el sureste de México. El Tren Maya avanza. Es sábado 22 de enero y estamos en una de las subestaciones que ya está lista dentro de la refinería. Es muy importante esta instalación porque con electricidad se empiezan a hacer pruebas, arranques, si no, no podría empezar una refinería. Tenemos ya parte de los equipos eléctricos que se están instalando. Todos fueron de fabricación nacional, principalmente en San Luis Potosí y en el Estado de México. Va el reporte esta semana. Tal como se programó, en estos primeros meses del año se están recibiendo todos los equipos y recipientes que se licitaron desde hace 18 meses. Esta semana se recibió desde Asia el barco UHL Fortune, con más de 180 equipos y componentes, entre los que destacan intercambiadores de calor, una columna C3 Splitter y dos torres fraccionadoras de diésel. Las maniobras de descarga fueron realizadas en horario diurno y nocturno, en el muelle de API de Dos Bocas, lo que garantiza la eficiencia en la logística de arribo de estos equipos, que suman en conjunto 1.383 toneladas y que serán montados en las plantas a cargo de la empresa Samsung. En la planta hidrotratadora de naftas se instaló un tambor de desagüe, mientras que en la planta catalítica ya se instalan equipos y bombas. En el paquete 1, a cargo de ICA Fluor, se finalizaron las cimentaciones superficiales de la planta combinada, con lo que se tiene el 100% de las cimentaciones de los equipos mecánicos y ya se avanza en el montaje de equipos sobre las estructuras. En el paquete 4, a cargo de la empresa Techint, se reporta el arribo de cableado de baja y alta tensión y se continúa con las cimentaciones para la instalación de tuberías. Dentro de los trabajos de integración continúa la colocación de accesorios del rack principal, mientras que las torres de enfriamiento avanzan en el armado de estructura y montaje de láminas. En el área de almacenamiento, se realizan pruebas de iluminación en domos y diques y se continúa con el trabajo de rotulación y pintura de los tanques y esferas ya terminados, así como se avanza en la integración de plantas a tanques. En el cuarto de control se instalan los soportes para la instalación eléctrica y en los edificios administrativos se acelera la etapa de detallado interior con la instalación de ductería y aplanado para recibir los muebles de oficina. En el comedor de trabajadores ya se instalaron estufas y mobiliario. En los edificios de telecomunicaciones, contra incendio y laboratorio, continúa la construcción y detallado. En las 39 subestaciones eléctricas se han recibido a la fecha 79 transformadores. Para la temporada de lluvia y germinación, en el área del vivero se prepara embolsamiento para la inyección de semillas y esquejes de plantas de ornato. La Secretaría de la Defensa Nacional informa los avances en la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles al 24 de enero de 2022. En la Torre de Control y Servicios de Extinción de Incendios, se continúa con el equipamiento de consolas de controladores en la cabina de control y de mobiliario en edificios administrativos. Además, se realiza la instalación de equipos para el sistema del simulador Torre 360 grados.
En el estacionamiento y terminal intermodal de transporte terrestre, se lleva a cabo la colocación de topes y vialetas en los cajones de estacionamiento, el montaje de estructura metálica y aplicación de pintura para mezanines de la terminal de autobuses, cubierta de eje troncal, elevadores y escaleras de emergencia. En las redes hidráulicas y sanitarias generales, en la planta de almacenamiento de agua potable primaria, se realizan los trabajos de colocación de pasto y plantas en áreas verdes y jardineras. En la terminal de combustibles y red de distribución, se lleva a cabo el montaje de cámaras de espuma del sistema contra incendios en tanque vertical atmosférico 1, 2 y 3, además del montaje de válvulas de red interna de combustibles y habilitado de acero y cimbra en caja de aislamiento punto bajo 03. En las redes eléctricas voz y datos, en la central de cogeneración, continúan los trabajos de acabados en edificios principales, instalación de calderas y montaje de escaleras de tanque de agua. Se continúa con el armado y pintura de tubería para instalación de gas natural. A la fecha, se han generado 145.222 empleos civiles, bajo el control, dirección y supervisión de 195 militares. Faltan 54 días de construcción, con un avance general del 88.24%. Construcción del Tren Interurbano México-Toluca, reporte semanal. Vía catenaria y obra electromecánica, avance 48%. Instalación de catenaria. Se realizan los últimos trabajos de tendido de catenaria en el tramo 1. Instalación de cortavía. Se colaron los plintos de concreto para el segundo cambio de vía sobre el viaducto 4. Instalación de postes. Se colocan los últimos postes para el sistema de catenaria a la altura del portal Toluca del Bitúnel. Tramo 3, 17 kilómetros. Avance de obra 54.2%. Frente 1, Portal Oriente. Concluyeron los montajes nocturnos de traves prefabricadas de concreto en el tramo de enlace entre el Bitúnel y la celosía metálica 1. Colado de marco. Se realizó el colado dentro del primer marco de concreto que sostendrá la celosía metálica 1 para el cruce sobre el segundo cuerpo de la autopista México-Toluca. Viaducto mixto 1. Fueron ensambladas las primeras dos de las seis traves de este viaducto para su próximo montaje en la zona de casetas. Estación Santa Fe. Se realizan las soldaduras de campo para unir los segmentos metálicos de cabezales y vestíbulos que serán montados sobre los apoyos principales de la estación. Los trabajos de construcción del Tren Interurbano México-Toluca han generado 1.500 empleos en los últimos dos años. Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. La Comisión Nacional del Agua informa los avances en los trabajos de construcción del Parque Ecológico Lago de Texcoco. En el lago Naborcarrillo se colocan rocas para protección del talud sur y se perfila el interior y exterior del bordo. Se avanza en la rehabilitación de vialidades para comunicación y acceso al parque mediante trabajos de colocación de asfalto en el puente con agua, el acceso Lago Naborcarrillo y el acceso Peñón Texcoco. También se realiza el colado de guarniciones y la construcción de drenes laterales. En la Ciénega de San Juan se realizan trabajos para la construcción de muros de ala en andadores que permitirán la comunicación de los cuerpos de agua. Concluyó la instalación del tapete de concreto en el vertedor de conexión entre el parque y la Ciénega de San Juan. Asimismo, continúa la construcción de estructuras de los miradores para el avistamiento de fauna y flora. Se concluyó la conformación de terraplenes en montículos de la zona central y plataformas del parque. En el Jardín Central se concluyeron los trabajos de propagación y suministro de vegetación originaria de la zona. Se alcanzó una producción de 2 millones de ejemplares de distintas especies en el vivero, lo que ha permitido continuar con la reforestación en los 5 polígonos que forman parte del Parque Ecológico Lago de Texcoco. De esa forma, avanza la recuperación ambiental en beneficio de los habitantes del Valle de México. A la fecha, se han generado más de 2.250 empleos en la construcción del parque.